shini habetsi kirori poini hakenaro aotsi pipa kena nobari no piako beta kempi no pera beta naka namenempi niyo tajimeka ay niro pika metza betaka no shiya beta kempi no kimo shiresa no taka no tsameta kotempi no kimo shiresa no taka no tsameta kotempi. Perú es un país mega diverso. En la selva existe abundancia de recursos naturales y el poder en ayuda a las poblaciones locales, campesinas e indígenas, a conservar y aprovechar esos recursos de manera sostenible. La selva central de Junín y Pasco tiene su propio lenguaje y habla de maneras distintas. El patrimonio natural de la selva tiene al bosque y a sus fuentes de agua como ejes potenciales de desarrollo. Promover la conservación de los recursos naturales y sistemas de producción sostenible mejora la vida de las personas. La zona intervenida por el PRODERM en dos regiones de la selva define los siguientes paisajes. El paisaje Ipoqui-Pichanaki en la región Junín y en la región Pasco el paisaje Palcazú y el paisaje Yungas de Villarrica. Cuando uno aprende más del oficio y de los recursos que tiene, trabaja mejor. Cuidamos nuestro producto y evitamos contaminar. Estamos listos para la siguiente campaña. No piman taqueri y na manantan ya na yobarene de no tomi impuña na mananta yurashima na mana na mena yeta di nanta yari no banta yari no bakanta da yari no tomi. No paso que tiri yora prover y pa que narishima y rota que no nora no do katanta y no tomi nanta yobarene y además también kamesta que ura. Y en taca que una capacitación, no yo te que oye, te no cobre dirijo caja en la prudel, no que y sigue tena ir a ayudar tena más, no yo te pero tanta ya, vete y animar, no presenta para malo, no cara gente, no panqui gente encima. Nuestro proyecto educativo consiste en cultivar peces de especies nativas con la finalidad de conservar, cuidar el ambiente, preservar algunas especies que están en proceso de extinción, haciendo un uso racional y sostenible del recurso hídrico. Es maravilloso aprender sobre lo que hay en la comunidad y cómo hacer para que el recurso no desaparezca. Claro, maltratábamos las plantas, cortábamos con cualquier herramienta. Cuando nos capacitaron y usamos las tijeras adecuadas, nos sorprendió el cambio.
ñata ñima yota ñima y es para hacer un poder charro mar a yotua ñima enchi al poniendo pay pa ñima yota yota fortaleza y no ñima y asociación charro mar ñera ya yo pate si estar los más yo peor. Hacemos chocolate fino a base de cacao nativo y orgánico. Nuestra marca está registrada en Indicopi y así estamos compitiendo en el mercado. La experiencia en el manejo del cacao se ejecuta en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Yanesha. El proveer prioriza las buenas prácticas para reducir la presión y amenaza al área protegida. Sucede lo mismo en la zona de amortiguamiento del bosque de protección Puy Puy, en la región Junín, donde se cultiva el café. Nuestro café es orgánico, que está instalado bajo sistema de agroforestales. Ha sido vital el aprendizaje, elaborar los biocidas, el abono orgánico, los caldos minerales, ya que ello dará un valor agregado a nuestro producto. Nosotros hemos conformado nuestra propia cooperativa. Tenemos toda la documentación que exige la ley. Ahora estamos en proceso de equipamiento para industrializar nuestro café. Con ello generaremos alianzas estratégicas y así integrarnos al mercado competitivo. Ahí está el desarrollo. A través de la implementación de estos proyectos bajo sistemas agroforestales hemos reducido la presión hacia el bosque de protección Puy Puy por la participación de las poblaciones locales que ya están aplicando metodologías agroecológicas mucho más amigables al ambiente. Por este ámbito donde se implementó el proyecto, el área natural protegida mantiene su conservación al 100%. Antes se deforestaba, lo que se ha promovido es que no talen ni quemen. Que corten las plantas entre los árboles, pero no los árboles. Que saquen la maleza, dejen que se pudra. Sobre eso siembren el café, haciendo una producción orgánica sostenible con manejo de bosque. Las bondades de la agroforestería no solo están en integrar cultivos como café y cacao con otras especies frutales o forestales, que dan sombra para producir mejor o para diversificar productos para el consumo humano. Este sistema de producción intenta recuperar paisajes o zonas que fueron bosques y ahora están degradados. Es importante mencionar que una práctica de agroforestería que promueve la conectividad de bosques es la instalación de cercos vivos, tal como se hizo en el caso de Villarrica, Pasco, donde se instaló especies arbóreas alrededor de las zonas de pastizales. Los cercos vivos no solo protegen los pastizales, sino que proveen alimentación para el ganado y a largo plazo pueden convertirse en corredores ecológicos. Estamos ya replicando esta experiencia a nivel del distrito de Villarrica, ¿no? Para lo cual, justamente para dar continuidad, también hay un proyecto que se ha elaborado gracias al apoyo también de Proder, ¿no? El Proder ha financiado la parte económica para elaborar el perfil técnico de este expediente, ¿no? Hoy en día está en ejecución este proyecto. Y allí, precisamente, está el desarrollo, en el impulso que generas y el cambio de vida que logras. Desde el saber ancestral que se fortalece, hasta la proyección natural hacia el futuro, que cada varón, que cada mujer, empieza a definir porque sabe que es capaz de lograrlo.